Permítanme que sí les haga un anuncio importante en relación ahora al ámbito de la delegación del Gobierno. El miércoles próximo, el próximo Consejo de Gobierno, espero que en el ámbito de la Administración Periférica de la Junta de Andalucía es nuestra intención aprobar en el Consejo de Gobierno la propuesta de todos los delegados territoriales que conformarán ya el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, encabezado por su delegado del gobierno, y que en esta ocasión tendremos la oportunidad de nombrar a 10 delegados del gobierno. Quiero significar que, aun existiendo 13 consejerías y habiendo crecido dos consejerías, hemos decidido mantener el número de delegaciones. Teníamos 10, con dos consejerías menos, y mantenemos 10 delegaciones. Pero estamos convencidos de que vamos a conformar un gran equipo de personas experimentadas, muy conocedoras de la realidad de la provincia, y seguro que vamos a poder ofrecer un equipo de gobierno en la provincia de Cádiz de primer nivel al servicio de los gaditanos. Así que el miércoles definitivamente cerraremos ya de manera ya rotunda toda la designación y nombramiento de la estructura del gobierno, y lo hacemos con las delegaciones territoriales. Simplemente recordarles que todas las consejerías tienen delegaciones territoriales, salvo dos que se unen, como son la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y a ella se le une Política Industrial, Energía y Minas, ¿no? Y por otro lado, Educación, Desarrollo Educativo, que se llama ahora Información Profesional, se une con Universidades, Investigación e Innovación. Por lo cual son 10 delegaciones territoriales que el miércoles tendremos ya los nombres y apellidos de las personas que conformarán el nuevo equipo de gobierno.